Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George. Bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing. Ampliamos la colección de figuras y bueno, pues ya lo habéis visto en el título. Le damos caña a esta serie, la Absolute Perfection Figure. En este caso vamos a por la última figura de esta colección, la última que nos faltaba, que era la de Goku en Super Saiyan. Ya sabéis que se compone de tres figuras esta colección: Trunks Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan y este Goku en Super Saiyan. Y bueno, pues vamos a hacer el unboxing, vamos a proceder a darle un vistacete y vamos a ver ese diorama que forman las tres figuras juntas. Así que si me acompañáis, vamos al lío. Bueno chicos, chicas, pues aquí estamos con la figura de Son Goku de la serie Absolute Perfection Figure. Bueno, una serie de figuras que, como os comentaba en la entradilla, se compone de tres personajes. Aquí los tendríamos: Trunks, Goku y Vegeta. Y aquí tendríamos la imagen que formarían los tres componentes, ese diorama. Que bueno, pues ya hemos repasado la de Trunks, ya hemos repasado la de Vegeta. Y finalmente, pues la que quedaba era la de Goku. Aquí tendríamos la parte trasera de la caja, donde vemos también los tres componentes de esta Absolute Perfection Figure. Y aquí, en este otro lateral, pues vemos la figura en cuestión, que en este caso es la de Goku, con el nombre de la serie y el nombre del personaje aquí abajo. Bien, en la parte superior, pues tendríamos igual el logo y el título de la serie a la que pertenece la figura. De fondo tendríamos la figura y aquí tenemos el sellito dorado de Toei, que nos certifica que es un producto oficial y original. Y bueno, pues aquí tendríamos la parte inferior de la caja con todos estos kanjis y demás japoneses, ¿vale? Y bueno, pues esta sería un poco la presentación, la caja de presentación de este Goku de la Absolute Perfection Figure, que vamos a proceder a abrir. Vamos a quitarle, como siempre, los precintos que vienen en la caja. Aquí tendríamos otro. Y aquí en este lateral, ahí tendríamos otro. Y procedemos a abrirla y ver qué tal la figura. Una serie de figuras que, aunque tampoco sea de las mejores que hay en el mercado, con mayor calidad, es una serie de figuras que dan muy buenos resultados, que no son caras, porque aproximadamente rondan unos 20 euros cada figura. Y que, bueno, pues no están nada mal. El conjunto que forman no está nada mal. Aquí tendríamos pues una parte de la figura, que son los haces de energía que tenemos por aquí en los pies. Vamos a sacar el resto de figura. Como veis, súper bien protegida en los cartones. Vamos a retirar esos cartones para sacarla bien. Ahí estaría la figura. Y aquí, pues dentro de la caja no queda nada más, ¿vale? Así que vamos a retirarla para que no nos estorbe. Y así podemos ver la figura muchísimo mejor. Bueno, aquí estamos viendo que la figura, pues como estamos acostumbrados, ¿no?, en todas estas figuras de Van Presto y demás, la figura viene en partes, ¿vale? Por un lado tenemos la base, por un lado las piernas y por otro lado el torso. Bueno, vamos a proceder a hacer la apertura. Vamos a abrir el plástico sin ningún miramiento, directamente. Y bueno, pues las piernas bastante normalitas, el personaje de Goku tampoco es que tenga demasiado detallado. Vemos que los cordones de las botas pues sí que está bastante bien. Vemos el sombreado en las arrugas del traje. Ahí lo vemos. Bueno, nada mal. Esta sería la parte de detrás de las piernas. Que bueno, pues no está nada mal. Vamos con el torso, con la parte superior. Ya sabéis que una de las partes más difíciles de recrear pues siempre suele ser la cara, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tal está este Goku. A ver, Goku, míranos a la cámara. Fijaos, está súper chulo. Además, en la posición haciendo el Kamehameha, que bueno, pues no está nada mal, la expresión de la cara, nada mal. Aquí teníamos el pelo, que el pelo yo no sé si se aprecia en cámara, tiene como cierto degradado, tirando de más oscuro hacia más clarito. A lo mejor por aquí se ve y se nota mejor. Esta sería la parte trasera. Bueno, no está mal. No está nada mal, es lo que digo. Una serie de figuras que, como veis, pues está bastante decente, bastante aceptable, y que el conjunto que forman, ya lo veréis, es increíble. Está súper chulo. Vamos a encajarlo bien.
Ahí tendríamos encajada ya la figura. Esta sería la figura de Goku, haciendo, como bien digo, el Kamehameha. Esta sería la parte trasera. Una de las pegas siempre es, bueno, pues donde hace el encaje las dos piezas, ¿no? Que suele quedar una hendidura, pero bueno, en este caso está bastante bien, ¿eh? No se nota en exceso, se nota un poquito, pero vamos, no es algo excesivo y la verdad es que bueno, ¿eh? bastante bien. Vamos con la base, que la tenemos por aquí, una base que ya la hemos visto en las otras dos figuras. Es una base simple, una base que suele ser de plástico hueco y que bueno, pues como función de base la cumple, ¿eh? sin más. Bueno, aquí lo vemos. Vemos el efecto de las rocas, ¿no? Esta grieta en el suelo, como digo, es una base hueca, ¿eh? Aquí lo estáis viendo, lo podéis comprobar. Y bueno, pues oye, la función de base la cumple y bueno, pues es aceptable. Y por aquí pues tenemos los haces de luz, que yo creo que me vais a dejar que los vaya montando, ¿eh? Me permitís que los vaya montando poquito a poco para no extender el vídeo en demasiado. Y así pues ya lo veis vosotros todo montado. Así que venga, vamos allá. Bueno chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el repaso a la figura de Goku de la Absolute Perfection Figure. Aquí lo tendríamos, bueno, ya habéis visto el conjunto que forman las tres figuras, que la verdad es que es bastante chulo, y pese a que no son figuras, ya digo, excesivamente detalladas, con excesiva calidad, son figuras muy aceptables en relación calidad-precio. Ya digo que aproximadamente también rondan unos 20 euros estas figuras. Y bueno, pues el conjunto de las tres no está nada mal. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este Goku. ¿Lo tenéis vosotros en vuestra colección? ¿O pensáis adquirirlo? ¿Os ha picado el gusanillo y os ha gustado esta serie de figuras y a lo mejor pensáis adquirir alguna de ellas? No lo sé, dejadme vuestros comentarios, que ya sabéis que siempre me gusta leeros y ver vuestras opiniones y saber qué es lo que pensáis. Además, quiero agradeceros a todos y todas el apoyo que le vais dando a los vídeos día tras día, vídeo tras vídeo, que siempre es genial, con vuestros likes, vuestras suscripciones, vuestros comentarios. Siempre ayuda muchísimo y motiva a seguir adelante con el canal, aunque parezca mentira y aunque parezca un loro repitiendo siempre lo mismo, pero de verdad, muchísimas gracias porque ayuda mucho. Y nada más, chicos, chicas, como siempre os digo, sed buenos, sed buenas. Y por supuesto, lo más importante, disfrutad de Dragon Ball y cuidaos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!